Este martes 6 de septiembre de 2022, estas son las noticias en HoraCero.mx. Aumentan en 300% las desapariciones de mujeres en Veracruz. En la entidad podría emitirse una tercera alerta por violencia de género. Repuntan robos de motocicletas y automóviles en la capital veracruzana. Entre enero y junio del presente año, se contabilizaron más de 2.200 casos. Las fuertes lluvias registradas desde el fin de semana pasado en Veracruz provocaron afectaciones por inundaciones, derrumbes y deslaves en 27 municipios de la entidad. Con 31 casos, Veracruz se ubica en el segundo lugar nacional en muerte materna. El Comité Estatal del Partido Acción Nacional denuncia que 3 exalcaldes panistas veracruzanos fueron presionados por el crimen organizado. La Comisión Nacional del Agua pronostica para Veracruz tormentas intensas en las zonas montañosas de la región central y tormentas muy fuertes en el resto de las regiones montañosas y sur de la entidad.